Tranqui, tanqui, tunqui, tanqui. Señores, estamos de vuelta aquí en su programa Waterford y bienvenidos al Colmado, la noticia donde no te fiamos cervezas, pero sí las primicias. ¡Adelante! ¡Adelante! Empresario de La Vega era espiado por videocámara por su presunto asesino. ¡Qué miedo! Dios mío, de verdad. El empresario Fausto Reyes Tejada, de 51 años, cuyo cuerpo fue hallado este martes en una maleta enterrada en una casa en proceso de construcción en el sector de Villa Francisca de La Vega, estaba siendo espiado por videocámara por su presunto asesino, su amigo Edwin Alberto Holguín Robles, también conocido como Piquete. De acuerdo a los datos, el proceso para colocar este sistema de vigilancia había sido iniciado justamente porque Piquete le había comunicado que se tenía que cuidar de unos supuestos enemigos. Esa persona sabía mucho de sistemas y de hackeo. Aparte de mi papá, era el único que tenía acceso a eso, al sistema de vigilancia, mencionaba Catherine Reyes, hija de la víctima. ¡Qué miedo! Y tú sabes qué pasa, ahí hay algo que nosotros quizás no sabemos. Algo raro detrás. Eso está rarísimo. Está rarísimo. Y ya no se puede confiar en la cámara de seguridad entonces de uno. No, claro. Porque ya no. Mira que ya la hackean. Así y eso es cualquiera. Ahorita es un hackercito. Ya tú te puedes imaginar a los hackers. No, que eso era un amigo de él. Wow. Qué barbaridad. Quizá fue para robarle. Quizá tenía un amorío con alguien cercano a él. Pero, quizá hubo un tema de dinero. Quizá, no sé. Pero está muy extraño. Desconocidos se roban los alimentos del hospital del Ceibo. Qué bien. Desconocidos se robaron este martes todos los alimentos de la cocina del hospital Teófilo Hernández, provincia del Ceibo. Situación que es investigada por las autoridades policiales. La información la confirmó la directora de dicho centro hospitalario, Margarita Chovet, quien dijo que todavía se desconoce la identidad de los responsables de llevarse todos los alimentos de la cocina. Chovet explicó que miembros de la Dirección Central de Investigación, DICRIM, están realizando el levantamiento y las investigaciones del lugar para dar con los responsables. Hablando de cámaras de seguridad, ¿cómo es posible que un hospital donde se trabajan temas tan delicados como la salud no exista una vigilancia dentro del área de la cocina y otras áreas donde se ingresa y se sale de ese recinto, verdad? Uh-huh. ¿Cómo es posible que no exista una vigilancia, que se pueda ver algún video, algo? Porque, óyeme, ¿qué es lo que está pasando, no, señores? Imagínate, si ellos no saben quiénes son, cámara no existe. Cámara no hay ahí. Porque si en la cámara se hubiese visto por dónde entran, o sea, ya tú te puedes imaginar la seguridad que hay ahí, que esa gente llegaron a la cocina. Seguro ni suero hay ahí y bueno. Bueno, ay, Dios mío. Señores, ¿saben cómo es? Bueno. Mr. B anuncia ganadores del concurso de Instagram y lamentablemente no hay dominicanos. ¡Qué sorpresa! No hay dominicanos para todas las personas. ¿De todo el mundo? Para todo el dominicano que participó. ¡Wow! No hay dominicanos. Dios, yo pensaba realmente que teníamos chance de ganarnos $10,000. ¡De ganarnos! ¡Híjale! El youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como Mr. Beast, anunció la lista de ganadores del sorteo que realizó en Instagram este 10 de mayo del 2023. Informó el 7 de mayo que regalaría $10,000 a sus seguidores por su cumpleaños número 25. El influencer utilizó las historias de Instagram para anunciar a los ganadores. Horas después, decidió aumentar el número de ganadores a 10, por lo que estaría repartiendo $10,000 a cada uno de los seguidores que compartiera su historia y etiquetara a alguien. Qué bueno que no ganó nadie de aquí. ¿Por qué? Porque sí, porque me dio pique. ¿Por de ridículo de que compartiendo eso? Oye, ay, Dios mío, Anuel en verdad es otro que me tiene harta. Mira, lo de Anuel es, yo te digo a ti, también esa gente tiene un grupo de WhatsApp los tres. Faith, oye, va a Karol ser Giel. Una canción entre los tres, tú vas a ver. ¿Tú te imaginas? El que viene. Y ahí también va a estar los cuatro. ¿Tú sabes qué nos molesta? Que eso es un tipo de experimento social, como ajá, estábamos conversando sí ayer. O sea que ojalá saquen la canción y ya la mal. Pero también, no, más que experimento social, para mí es como una estrategia. Estrategias de ventas, de estrategia de publicidad, eso se ha usado muchísimo en todos los... Dicen en Hollywood que Tom Cruise y Penélope Cruz no fueron pareja nunca, que fue para la película Vanilla Sky. Muchísima... Hay, de hecho, una película que se llama American Sweetheart, creo que se llama, que es sobre eso, sobre lo que se hace en Hollywood para crear parejas y crear situaciones. Camila Cabello y Shawn Mendes también son creados. No creo, pero mira, te digo algo. Estuve escuchando una entrevista de Gwyneth Paltrow
en el podcast que yo escucho, que se llama Call Her Daddy. Muy bueno, escúchenlo. Y ella estaba diciendo que Hollywood es como high school. Sí. Ella dice que eso es 100% así, que hay cliques, que hay grupitos, que hay chismes, que hay temas. O sea, que no me sorprendería que de cierta forma se orquestre cosas como esa. Pero en el caso de Anuel, Anuel como que me cae muy mal, se comportó muy mal con Yailin en un momento de ella muy vulnerable. Ya Yailin está montándose en la ola, publicando de que mañana será bonito, de caption. Te digo, ella puso mañana será bonito de caption. Llévate de mí. Entonces, ¿ustedes quieren que yo le dé la noticia? Sí, adelante, adelante. El rapero puertorriqueño Anuel AA envió un contundente mensaje a su expareja, Karol G, al tiempo que insultó al supuesto novio de la colombiana, un freco, ¿verdad? Fade, con una canción un poco salida de tono. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Más Rica Que Ayer posteó una imagen en la que aparece junto a un cartel que dice Fuck Ferso. Podemos decir fuck Ferso. Asimismo, en el pie de la imagen colocó un mensaje directo a la cantante colombiana que dice lo siguiente: y esta se la dedico a tu novio, bebé. Wow, qué maduro. Sí. También, Anuel está cayendo mal, ¿me explico? Es que se portó muy mal con Yailin. Yo creo que eso fue lo peor que él hizo, sobre todo porque era la madre de su hija. Y se portó mal con la otra madre de con la hija otra también. Madre del otro, era una hija también. Una hembra también. Y se ha montado como en esta ola. Y de verdad, yo no sé qué está pasando con el equipo de Karol G. Por eso es que tengo mis sospechas de que ellos están como compaginados en eso. Porque hace rato hubiese habido una amenaza o una denuncia, no sé, porque en el mundo urbano se usa mucho eso de tiradera, pero él lo está haciendo de manera muy directa. Sí, pero él se está aprovechando de la fama de Karol G para estar tagueándola, para estar dedicándole canciones, para estar qué sé yo cuándo. O sea, y peor las mujeres que le hacen caso a él. Dios mío. Amber Heard empieza una nueva vida en España y se cambia el nombre. Oye, eso, ¿y qué? La actriz estadounidense Amber Heard se alejó de los focos mediáticos luego del escandaloso juicio entre ella y su ex esposo, el afamado actor Johnny Depp, el cual perdió. Y es que Amber ha decidido darle un cambio a su vida, empacó sus maletas y se fue de Hollywood. La famosa actriz de Aquaman se ha mudado a España junto a su hija de 2 años, Onaj Paige Heard. De acuerdo con Daily Mail, desde hace unos meses, ella abandonó California y se estableció en la isla de Mallorca, en España. Oye, una isla de España. Los paparazzi han captado a la norteamericana paseando por las calles de Costix, porque no es en España que ella está. ¿Eh? Ella está en España. Costix. ¿Y qué yo dije? Costix. Ella está en California, según tú. Pueblo en el que vive con su hija, Onaj Paige, y su pareja. Onaj. Ok, profesora de español. Mira, señor Graciela. Digue. Tiene un gran dominio del español y lo habla muy bien, digue, con acento mexicano, no es castellano, indicó el comerciante al Daily Mail. ¿Te digo qué? Ella no tenía de otra. Ella era la persona. Pero ella más supuestamente odiada. Va a salir en Aquaman 2. ¿Qué? Ella lo quitaron. No, ella supuestamente salió que está ahí en Aquaman 2. Eso es controversia. Hollywood High School. Mira, ¿tú sabes que ella por mentirosa le pasó? Mi pregunta es, ¿para qué dije que me el nombre? Porque la gente la va a reconocer. Exacto. Como quiera. La gente va a decir, pero que, no, yo me imagino que la pobreona de relajo, di que pa Coxis, ¿cómo que se llama? Para Mallorca. Costix. ¿Y ese hijo de Johnny B? No. ¿La hija de ella? Creo que no. Pero tú sabes que más que cambiarse el nombre, yo creo que ya están diciendo su nombre de pila. Porque yo creo que Amber Heard debe ser su nombre artístico. Ahorita se llama Stephanie Amber. Y entonces le dicen Stephanie Amber en Costix. En Settles. Mira, ella en esa dicen, noticia. Oh, le dicen, ¡Hola, Lo! Dios mío, señor, ni me recuerden eso. Y en esta noticia loca del día, actriz colombiana Sandra Reyes asegura que fue secuestrada por extraterrestres en una nave espacial. Dios mío, de verdad. La gente con tal de sonar, a mí me da un pique. Mira, te cuento que la actriz colombiana Sandra Reyes, conocida por su papel en la telenovela Pedro el Escamoso, contó por primera vez que hace muchos años tuvo una experiencia con extraterrestres cuando estos la secuestraron en una nave espacial. Ella dijo, hace mucho, la verdad, hace mucho, me subí a una nave, me llevaron a una nave.
En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Yo pensaba que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie porque me lo iba a creer. Pero sí, hace muchos años me subí a uno, dijo Reyes al programa Buen Día. La intérprete de 47 años aseguró que al subirse en el vehículo o máquina para volar al espacio exterior, me impresionó porque era transparente, como la de la Mujer Maravilla. Sí, te lo juro. Yo me subí y no había nada. Señores, la gente tiene que dejar la droga. Tiene que dejar la droga. Y ay, de cuando confundir. Me pregunta, fue verdad. Ella está confundida, ella no sabe si fue un sueño, fue realidad, pero ella contó su experiencia. Fue entre los dos. Fue una realidad que ella se montó en una nave espacial transparente, como la Mujer Maravilla. Claro. Pero tú no sabes. ¿Tú no sabes qué fue lo que ella vivió? Ahora, si a ti que te pasa, si tú lo cuentas aquí, hay que creerte a ti, obligado. No, para la pero colombiana, pregunta, mi amor. ¡A la colombiana no! Pero ven acá, Graciela, tú te tienes que organizar, mi reina. ¿Qué? Tú te tienes que organizar. Tú has dicho aquí que tú no crees en nada de esas cosas. ¿Quién dijo? Yo siempre he dicho que yo sí creo. ¿En naves espaciales transparentes? Yo creo que hay vida fuera de la Tierra. ¿Naves espaciales transparentes creen? No sé si tan específico, pero yo sí creo que existen seres más elevados que nosotros. Okay, de hecho, pues, yo soy un experimento. Es más, pues mira, vamos a ve allá afuera que hay una nave espacial esperándote para que te montes y oye, te largues. Pues, ella tiene su nave espacial, creo. Yo la tengo. Azul. Ella tiene su nave espacial, sí. Como un extraterrestre que la maneja. Señores, hasta aquí. No lo permita. Hasta aquí el colmado de la noticia. Llegó a Taco Bell, nuestra super deliciosa Loaded Potato Square, con dos opciones para que elijas: tres o bacon, rellenitas de queso fundido, papas crunch, salsa crema chipotle y crema agria. Disfrútala sola o en combo en cualquiera de nuestros restaurantes de Santo Domingo, Santiago y Blue Mall, Punta Cana. Taco Bell. Tu canción podría estar pegada en esta emisora muy pronto. Participa en Presidente Studios. Manda tu demo original por WhatsApp al 849-816-0678. Oye bien el número, 849-816-0678, y conviértete en la próxima estrella de la música. ¿No pudiste anotar el del? Pues busca la información en las redes sociales de Cerveza Presidente. Lo que viene por ahí es Cine con el Panda. Quédate con nosotros aquí en What the Fuck. Mira, tú no adivinas, tú estás actuando. Mi amor, dale. Pobres ricos coreanos. Parasite. La doctora Jung. La doctora Poe. La abogada Wu.